Muy buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos de donde se encuentren. Mi nombre es Sandra Reyes y formo parte del staff del ACNIC. Quiero agradecerles la espera y su participación a este webinar al cual han sido convocados. Este webinar cuya temática es promoviendo el desarrollo de conocimiento y capacidades de mujeres técnicas en la región. Es una colaboración entre el ACNIC y ANUYESTIC. Quiero agradecer también a nuestros invitados, a nuestros panelistas invitados del día de hoy, a quienes voy a presentar en breve. Antes, quiero contarles algunos detalles sobre este webinar para quienes participan por primera vez. La duración de la sesión será aproximadamente de 60 minutos. Durante este tiempo, podrán escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. El icono se va a encontrar en la parte inferior de la pantalla Zoom. Recordarles también que vamos a reservar unos minutos para poder responder sus preguntas y para ello tenemos la colaboración de Clara Cremona, mi colega del staff del ACNIC, quienes va a trasladar las preguntas a los panelistas. También quiero comentarles que tendremos interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Van a poder acceder a estos servicios también en la barra de herramientas de Zoom. Y por último, recordarles que este webinar será grabado y en los próximos días recibirán un correo con el link para acceder a la grabación. Ahora sí, voy a presentar entonces a nuestros panelistas. Nos acompañan el día de hoy Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación del ACNIC, José Luis Ponce, coordinadora de ANUYESTIC, Alessia Zucchetti, coordinadora de proyectos de investigación y cooperación del ACNIC, Erika Sánchez, coordinadora de la Red de Mujeres en TIC, Comité ANUYESTIC, y Carmen Denis, coordinadora de Comisión para la Colaboración en el Ecosistema y Desarrollo de Internet en las IES. Así que le doy la bienvenida a todos y ahora le voy a dar la palabra a Laura Kaplan. Laura, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Adelante, por favor. Sí, te escucho, Sandra. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Bueno, en realidad voy a arrancar por pedirles disculpas a todos los participantes. Estuvimos experimentando algunos problemas técnicos con el Zoom. Bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros estar en este webinar que trata sobre las mujeres en tecnología. O sea, ese es el tema que nos convoca con ANUYESTIC. Y lo que quería contarles como introducción a lo que van a estar escuchando es que este camino de búsqueda de incluir más mujeres en el mundo de la tecnología es un camino que la ACNIC viene recorriendo desde hace muchos años ya. Hemos trabajado principalmente en entender cuáles eran esos obstáculos que hacen que muchas mujeres técnicas que están trabajando en cuestiones operativas, que participan, digamos, en sus espacios laborales en estos temas, no puedan tener una participación plena en algunos de estos espacios por diferentes circunstancias que tienen que ver, algunas con contexto y otras que tienen que ver con cuestiones de poder generar estos espacios tratando de que sean libres de la mayor parte de obstáculos posible. Y en ese camino venimos trabajando en algunos programas que formamos justamente para poder dar herramientas, para poder dar oportunidades y para poder convocar a más mujeres y que realmente eso tenga un impacto en una mayor diversidad de nuestra comunidad técnica. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida y los dejo a todos con los siguientes panelistas. Espero que aprovechen este espacio. Bueno, muchas gracias, Laura, por la introducción. Y en este momento voy a pasar a compartirles una breve presentación acerca de estas oportunidades para promover
como decíamos inicialmente, el desarrollo de conocimiento y de capacidades técnicas de mujeres en la región por parte del ACNIC y de ANUIESTIC. En este caso, una de las principales instancias, de los principales programas generado por LACNIC es el programa de mentoreo de IT Women. Este programa es una oportunidad creada y desarrollada por LACNIC desde el año 2020. Actualmente tenemos la tercera edición del programa, que es organizada y desarrollada por la organización junto a ANUIESTIC. En este momento cuenta con postulaciones abiertas para un periodo de mentoreo, que vamos a conversar acerca de qué implica, que inicia el 24 de octubre de este año, de 2022, y se extiende hasta el 24 de abril de 2023. Algunas características distintivas del programa que consideramos importante mencionar se basan en primer lugar en la participación en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe. La oportunidad y puntualmente el programa buscan favorecer el involucramiento de mujeres técnicas a nivel regional en el ecosistema de Internet y en la comunidad técnica en particular. Por otro lado, es una oportunidad centrada también en la formación de capacidades. A través del programa de mentoreo, las participantes tienen la oportunidad de acceder no solamente a capacitaciones técnicas y desarrollar un trabajo durante la duración del programa, sino también a capacitaciones para un desarrollo más amplio, puntualmente a nivel profesional, en habilidades transversales. En sí mismo, el programa implica directamente oportunidades de investigación. Una de las principales características es que a través del mismo las participantes pueden desarrollar un trabajo técnico con el apoyo y el seguimiento de un mentor, que es un líder de la comunidad técnica, durante un periodo breve, pero un periodo intenso de actividades de 6 meses. Y esto implica una colaboración muy estrecha, tanto con el mentor como también con el staff a cargo del programa. Y en definitiva, todo esto contribuye a la creación de conocimiento en líneas y temas específicos de interés sobre los cuales se desarrollan los trabajos técnicos, así como también la formación de capacidades puntualmente de las participantes seleccionadas. Entre los principales objetivos del programa, como mencionábamos anteriormente y como es el foco de este webinar, se encuentra promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la comunidad de LACNIC y en el ecosistema de Internet regional de forma un poco más general. Por otro lado, se busca impulsar también el desarrollo profesional de mujeres y promover su involucramiento en los espacios de participación que LACNIC pone a disposición de la comunidad, ya sea desde eventos, capacitaciones, entre otros. Entre las oportunidades que implica el programa y determinadas cuestiones que podemos considerar como beneficios, en primer lugar se encuentra la asignación, como mencionaba anteriormente, de un líder de la comunidad técnica en calidad de mentor. Esta persona acompaña a la participante, es alguien que es especialista asimismo en el tema específico y en la línea específica del trabajo de la participante, y la acompaña durante la realización del mismo. Asimismo, también actúa como guía de forma un poco más amplia en el desarrollo profesional y en impulsar el desarrollo profesional de la participante a la cual sigue durante el periodo de mentoreo. Por otro lado, se encuentra la oportunidad de presentar los resultados del trabajo técnico desarrollado durante el periodo de 6 meses de forma presencial en el foro técnico del ACNIC. El foro técnico que se desarrolla en el marco del evento, en este caso del ACNIC 39,
que tiene lugar, tendrá lugar en mayo, la primera semana de mayo de 2023. Por otro lado, las participantes seleccionadas acceden también a capacitaciones, como mencionábamos al principio, que no solamente son acerca de temáticas técnicas, sino también de temáticas más amplias. Puntualmente hay capacitaciones acerca de liderazgo, de comunicación efectiva, de oratoria de alto impacto, escritura académica, gestión de proyectos, entre otras, que se busca que contribuyan a la formación no solo profesional, sino también personal de las candidatas participantes. Asimismo, se incluye el acceso gratuito a los cursos online que ofrece el campus del ACNIC. Esta es una oportunidad adicional. El campus del ACNIC cuenta con múltiples cursos sobre distintas temáticas técnicas. Las candidatas que participan en el programa de mentoreo, que son efectivamente seleccionadas y comienzan bueno, en octubre, en este caso de este año, tienen la oportunidad durante el periodo de mentoreo de seleccionar incluso los cursos pagos y de participar de los mismos. Asimismo, otra de las oportunidades se basa en una instancia de formación sobre el ACNIC, en la cual lo que se busca es comentar y bueno, fomentar el conocimiento también acerca de la organización, cuál es su misión, sus objetivos, a qué se dedica puntualmente y cuáles son también las oportunidades de apoyo a terceros que ofrece a la comunidad. Y finalmente, tenemos la posibilidad también de generar, de participar en una publicación conjunta con los resultados puntuales y el contenido técnico que las participantes han desarrollado durante el programa. Las destinatarias del programa de mentoreo de IT Women son mujeres con perfil en áreas técnicas, y esto es, bueno, es algo bastante amplio, pero es muy importante que tengan el interés en producir un trabajo técnico asociado a las líneas y temas definidos, que los vamos a ver a continuación. Asimismo, es particularmente relevante que cuenten con la disponibilidad para realizar el trabajo y participar también de las actividades del programa de mentoreo. Algunos, y a modo de generar, de dar algunas indicaciones, lo que implica la participación durante esos 6 meses, más allá de desarrollar el trabajo técnico, que es algo que, bueno, es de lo que se ocupa puntualmente cada una de las candidatas seleccionadas, se prevén cuatro encuentros con el mentor o la mentora asignados, sesiones también de seguimiento con el staff del ACNIC, al menos 4, entre 4 y 6 capacitaciones, alrededor de 1 al mes durante el periodo de 6 meses, sobre múltiples temáticas, bastante diferentes, como mencionaba, que van desde liderazgo hasta gestión de proyectos, escritura académica, preparación de proyectos de investigación, entre otras cuestiones, y finalmente la presentación de resultados intermedios del trabajo. Esta presentación está prevista a los 3 meses de iniciado el proceso de mentoreo. Como mencionábamos, uno de los focos principales del programa es la realización de un trabajo técnico alineado a las líneas y temas seleccionados y de interés para el ACNIC. En este caso, bueno, el objetivo general de las propuestas presentadas debería centrarse en el desarrollo de conocimiento o el desarrollo de metodologías, de herramientas, de técnicas, o también generar resultados originales que promuevan el desarrollo de una Internet estable y abierta en la región, asociado a la misión que tiene el ACNIC. Es importante considerar que en el caso de los trabajos propuestos puede tratarse tanto de investigaciones breves
de casos de estudio, de una aproximación teórica también a un tema específico alineado a una de las cuatro líneas y que apunten a la adopción también de mejores prácticas. Es importante considerar que incluso en el caso de que se tratara de una aproximación teórica, debe tener una aplicación concreta y práctica, brindando de alguna forma o aproximándose a una solución a una problemática real y o que impliquen también una innovación. Hay cuatro líneas específicas. Tenemos por un lado arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia, y desarrollo futuro de Internet. Cada una de estas cuatro líneas tiene un foco específico. En el primer caso podemos ver que se centra en el monitoreo, la medición, gestión, optimización, automatización y o innovación en la arquitectura y operación de redes en torno a uno o más de los siguientes temas prioritarios. En este caso encontramos BGP, DNS, protocolos y performance. Es importante, en esto los temas son amplios, estos son algunos de esos, pero podrían también incluirse otros. Los requisitos de postulación están asociados a tres ejes principales. Por un lado tenemos la formación y o la experiencia profesional en áreas técnicas. Es importante, como mencionábamos antes, el interés en producir un trabajo o una investigación breve donde se puedan presentar efectivamente resultados a los 6 meses de iniciado el programa de mentoreo, estar radicadas y o desarrollar sus actividades en América Latina y el Caribe, puntualmente en alguno de los 33 territorios que incluyen el área de cobertura del ACNIC. La postulación es una postulación muy simple que se centra justamente en estos aspectos que mencionaba. Por un lado, cuál es la formación de la candidata o la experiencia profesional. Podrían ser ambas, una u otra. Esto no es un requisito excluyente. El interés y la motivación efectiva en producir un trabajo o una investigación breve. Así como, bueno, algunos otros aspectos y una propuesta breve del trabajo técnico. Esto se realiza a través de un formulario online que pueden encontrar en el sitio mentoreo.lacnic.net. La evaluación y la selección es realizada por el Comité de Selección del Programa, que está compuesto por expertos de las organizaciones involucradas en el mismo, en este caso por LACNIC y ANUISTIC. Y se basa en tres ejes: los antecedentes técnicos de la postulante, ya sea a nivel de formación académica o experiencia profesional, la temática del trabajo propuesto y la relevancia para la comunidad, y la factibilidad de desarrollar el trabajo en el plazo de la mentoría. Esto también, este último punto, es importante. Como mencionaba anteriormente, se trata de investigaciones breves que deberían estar en grado de aproximarse y tener resultados al menos iniciales en el periodo de la mentoría. Algunas fechas importantes a considerar en este caso de la edición actual, y a la cual también aprovechamos la ocasión para invitar a todas aquellas interesadas a postular, así como también a las organizaciones que consideren que tienen miembros que cumplen con los requisitos de postulación, a invitarlas a postular. La convocatoria actualmente se encuentra abierta y cerrará el 25 de septiembre a las 23:59, hora local de Uruguay. El 17 de octubre se anunciará a las candidatas seleccionadas y el periodo de mentoreo inicia el 24 de octubre y finalizará el 24 de abril de 2023. En este caso, es importante que también las participantes tengan la disponibilidad durante la primera semana de mayo 2023
para realizar la presentación de los resultados de los trabajos técnicos durante el foro técnico del ACNIC que va a tener lugar en el evento LACNIC 39. Por consultas relacionadas al programa y bueno, esta oportunidad para participar e involucrarse en la comunidad técnica y en el ecosistema de Internet a nivel regional, invitamos a todos a contactarnos a mentoreo@lacnic.net. Sin más, doy paso a dos experiencias puntuales de participantes de ediciones anteriores. Por un lado, Débora Santos, que fue participante de la edición 2021 del programa de mentoreo y que presentó los resultados de su trabajo técnico en el foro técnico del ACNIC, que tuvo lugar en mayo de este año. Y María Jesús Cresci, que fue participante de la edición anterior, de la primera edición del programa de mentoreo en el año 2020. Ambas aprovechamos para agradecerles su participación en este espacio y las invitamos a presentarse inicialmente, a comentar brevemente acerca de su trabajo y de su experiencia en el programa de mentoreo. Muchas gracias. ¿Puedo empezar yo? Sí. Entonces, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Débora, yo soy doctora en ingeniería de telecomunicaciones y como dijo Alexia, yo participé de la segunda edición del programa de mentoreo de IT Women de la CNIC este año y fue una experiencia muy, muy fantástica para mí. Y en este trabajo, en esta participación, yo desarrollé un trabajo técnico cuyo objetivo principal fue detallar el uso de ingeniería de tráfico entre distintos sistemas autónomos, que es cómo funciona el ecosistema Internet. Y la idea del tema surgió de un problema real que yo tengo en el trabajo, que es elegir las mejores rutas para pasar el tráfico, teniendo en cuenta distintos parámetros, distintas necesidades, distintos parámetros que pueden ser, que no son fijos y que pueden ser antagónicos, como por ejemplo, desear bajar el consumo de energía y aumentar la cantidad de links, de circuitos por donde pasa el tráfico. Y el desafío fue exactamente ese, cómo buscar una solución de optimización que cumpliera con este objetivo y que fuera sencilla de implementar, de mantener y que se ajustara dinámicamente considerando que la red es un organismo vivo y que las necesidades cambian a todo momento. Y basada en esas premisas y también con el apoyo y la experiencia de mi mentor, Rogério Mariano, que fue fundamental, decidimos enfocarnos en la técnica BGP-EPE basada en segment routing. Esta técnica es relativamente reciente, ha sido estandarizada en 2018 y una de las contribuciones de mi trabajo fue presentar detalles de esta técnica y también yo demostré la efectividad del método a través de su aplicación en un escenario típico de interconexión inter-AS entre distintos sistemas autónomos, ¿no? Que haciendo la emulación en la herramienta IVNG, que es una herramienta abierta, entonces se
puede, la implementación puede ser compartida también por otras personas. En la emulación yo utilicé imágenes de enrutadores Juniper, que también son conocidos, y hice los experimentos tanto en IPv4 como en IPv6, teniendo siempre el apoyo de mi mentor para sacar las dudas que aparecían durante el trabajo. Y otro punto que me pareció muy interesante en el programa fue la capacitación en habilidades blandas que nos ha sido brindada. Nosotros tuvimos contacto con temas que puedo citar como gestión del tiempo, presentaciones efectivas, habilidades de influenciar y también escritura académica. Y como si todos esos puntos no fueran suficientes, me pareció fantástica también la oportunidad de presentar el trabajo y compartir la experiencia con la comunidad en el foro técnico de la CNIC, en la CNIC 37, que fue en mayo de este año. Entonces, en resumen, la participación en el programa para mí fue muy rica, muchísimo rica y gratificante. Y lo más importante que me pareció es que los conocimientos que yo adquirí no van a quedar guardados en un cajón. Ya los estoy aplicando en mi vida personal, en mi vida también, en mi trabajo. Entonces, fue una experiencia fantástica que seguramente recomiendo. Muchas gracias, sí, por todo el apoyo y por el programa. Bueno, gracias, Débora. Sigo yo por acá, entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Jesús Cresci, soy ingeniera telemática, les hablo desde Montevideo, Uruguay. Participé en el programa de mentoría de LACNIC en la edición, como ya mencionaron, del 2020 al 2021, y mi mentora fue la licenciada en sistemas Marcela Urmizcay. Un saludo para ella, si está por ahí también. En primer lugar, quiero agradecer a LACNIC en este momento por dejarme compartir mi experiencia personal en todo lo que fue el proceso. Animar a todas las participantes contándoles mi historia personal. La idea es justamente en estos minutos resumirles todo lo que fue el proceso, como el proceso en sí, de qué se trató el proyecto puntualmente del lado técnico, y mi experiencia posterior también, o digamos la repercusión que tuvo esto cuando finalizó el proceso. Mi investigación se basó en las tecnologías recomendadas para la conectividad dentro del área de Internet de las Cosas, y tuvo un acercamiento hacia una visión de IoT definida por software para digamos, una aplicación de redes masivas, de IoT en redes masivas, ¿no? El objetivo primario fue identificar todos esos protocolos y soluciones que son, digamos, adecuadas para zonas geográficas donde se requieren implementaciones de todo lo que son sensores y dispositivos para el monitoreo de variables dentro del mundo IoT. Y hay nula o escasa cobertura quizás de señal a nivel, digamos, de lo que es, por ejemplo, 3G, 4G, fibra óptica, etc., ¿no? Luego, diseñamos una solución, digamos, de IoT definida por software para escenarios de redes masivas, como ya les comenté ahí. Básicamente, como para poner un poco de contexto, cada lugar geográfico tiene, digamos, sus propias características, y obviamente hay lugares más hostiles que otros. Entonces, por ejemplo, hay cortinas de árboles que pueden tapar pueblos o los dejan sin conectividad, donde no llega, como les comentaba, la fibra, 4G, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra forma, se necesita monitorear variables y hay que buscar algún protocolo o tecnologías que sean adecuados para cada uno de esos escenarios, ¿no? Y bueno, luego de eso, pensamos en un escenario de implementación masivo, dado que el público objetivo de los eventos de LACNIC en muchas ocasiones son proveedores de servicios, como puede ser, por ejemplo, en Uruguay,
Antel, Telefónica, Claro, y otros obviamente en Latinoamérica, y bueno, por ende sus implementaciones son, digamos, a gran nivel, ¿no? Grandes cantidades de dispositivos. Con respecto a la temática, si bien fue algo que elegí yo, es decir, fue algo de interés personal, no fue impuesto por la ACNIC, pero sí obviamente había como una lista predefinida, como lo mostraron ahora, de interés, había, me acuerdo, cerca de 10 temas, y bueno, yo elegí, digamos, el que, con el que más me sentía a gusto y era más de interés personal, lo cual ayudó también a la motivación, ya que tenés que trabajar durante 6 meses con ese proyecto, y bueno, de que sea algo que realmente te apasione y te guste, ¿no? Luego lo validamos en conjunto con mi mentora, quien quiero destacar que estuvo también presente durante todo el proceso, nos reuníamos mensualmente, yo le pasaba los avances, consultas, intercambiábamos ahí opiniones, y ella me recomendaba artículos, videos, etcétera, de temáticas relacionadas y que pudiesen nutrir al proyecto, ¿no? Este seguimiento yo destaco que es muy bueno porque te da la libertad de estudiar e investigar en el tema de interés personal y te ofrece, digamos, el soporte y el seguimiento cercano de profesionales calificados, ¿no? Es decir, no tenés todo el tiempo una persona arriba, pero sabés que hay alguien que te está haciendo el seguimiento, hay alguien que te está dando soporte, hay alguien que te está asesorando y, digamos, sí que es una persona calificada técnicamente, lo cual es muy enriquecedor para todo el proceso, ¿no? Algo a destacar también, las capacitaciones que mencionaron, recibidas, no solo en la parte técnica, sino también es fundamental la parte de habilidades blandas, todo lo que mencionaban recién, gestión del tiempo, presentaciones efectivas, cómo también aprender a escribir, desarrollar un tema, etcétera, si ya son cosas que obviamente ya como profesionales algunas las tenemos adquiridas, pero hay detalles que a veces se nos escapan en el día a día, y bueno, tener esas oportunidades de incorporarlas estuvo buenísima, y fue también muy enriquecedor, ¿no? Algo también a destacar es que cuando el proceso culmina, en la presentación final, digamos, en el evento anual del ACNIC, es buenísimo porque permite dar visibilidad del proyecto a cientos de personas del rubro, con las cuales luego podés hacer networking, intercambiar ideas, y hacer conocido el proyecto, lo cual abre muchas puertas, ya sea para continuar el proyecto, para mejorarlo, para conseguir una buena repercusión, y hasta quizás quien te dice, quizás una posible también financiación del proyecto, ¿no? En mi caso particular, el proyecto se hizo visible en los medios de comunicación gracias al ACNIC, lo cual me llevó ahí a que sea muy visible a nivel país también, y me permitió intercambiar con muchas ideas, con muchas personas, muchas empresas también del rubro, incluso algunas intendencias del interior del país, etcétera, para una posible implementación, lo cual generó, digamos, una muy buena repercusión, y a nivel personal estuvo excelente, la verdad. Así que bueno, yo las animo a todas las participantes a que busquen un tema que realmente les sea de interés, que les apasione, que les guste, y que bueno, que van a tener una muy buena llegada a gente calificada del rubro, van a tener capacitaciones, y bueno, puede ser un punto de despegue profesional también para muchas personas. Así que bueno, arriba y a participar, que está muy interesante. Gracias. Muchas gracias, María Jesús y Débora, por sus comentarios. Y a partir de ahora le damos la palabra a Erika de Anuiestic, que nos va a realizar una presentación también. Muchas gracias. Hola, hola a todas. A ver. Muy buenas tardes, días, noches para los que nos acompañan. De verdad que es un placer hablar en nombre de la Red de Mujeres en TIC, la cual es una comisión especial dentro del Comité Anuiestic, que es el Comité de Tecnologías de Información
que aquí en México, bueno, forma parte de la ANUYES, que es esta Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es un placer para nosotros poder formalizar esta alianza y que pues el día de hoy ya queda claro, ¿no? Cuál es el objetivo que estamos buscando con esta colaboración. En el caso específico de nosotras en el Comité ANUYES-TIC, pues tenemos también esa responsabilidad social y ese objetivo de promover a través de la creación de esta comisión especial, pues la participación de las mujeres en las disciplinas STEM. Y lo que buscamos también es la capacitación, la colaboración y la divulgación de nuestro talento, de nuestras capacidades, de nuestra experiencia, como un elemento de alto valor para el desarrollo del conocimiento y de la sociedad, y por supuesto para el crecimiento y el fortalecimiento de las instituciones de educación superior. En este sentido, nosotras buscamos potencializar este talento femenino, del cual el día de hoy hemos tenido dos experiencias y muestra de ello con María Jesús y con Débora. Y lo que queremos también es impulsar y provocar a estas nuevas generaciones el espíritu para que todas aquellas mujeres, niñas, adolescentes que están interesadas en desarrollarse en alguna disciplina y sobre todo en la parte técnica del el desarrollo de Internet, pues pierdan ese miedo y lo hagan. Es por ello que a través de esta colaboración, pues nosotros que tenemos un plan de trabajo que consta de 5 ejes estratégicos, pues estamos impulsando el que tiene que ver con la vinculación y la internacionalización, por lo cual agradezco a Laura Kaplan, pues a María Clara, a Alessia Zucchetti, todas estas facilidades que nos han estado dando para poder promocionar de manera conjunta este programa de mentoreo de IT Women y que podamos llegar a más instituciones, en el caso específico de México, para que se puedan sumar y que puedan desarrollar pues, a estas nuevas generaciones, a estas chicas especializadas en estos temas. Y también algo importante que dentro de los beneficios que esta colaboración nos trae entre CEDIES, entre la Red de Mujeres y LACNIC, pues es precisamente, impacta en tres como objetivos específicos que nosotros buscamos. Digamos que una es el generar el impacto en el desarrollo de las mujeres universitarias de México, pero también generar esos medios que permitan promover estas disciplinas. Y el que impacta pues, de una manera más evidente es el tema de la profesionalización de las universitarias a través del desarrollo de capacitaciones especializadas en TICs y también, bueno, lo han comentado, en el desarrollo de estas otras habilidades blandas, incluida el tema del liderazgo, que desafortunadamente, y como lo demostró un estudio que hacemos nosotros cada año, pues aún tenemos un bajo número de mujeres que participan en la parte técnica de las universidades y que aún menos en la parte que tiene que ver con el desarrollo de la matrícula en estas disciplinas STEM. Y lo que buscamos también es impulsar este desarrollo de habilidades blandas para que en un futuro cercano pues existan más mujeres que estén liderando equipos de trabajo de TI. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el que nos pues hayan invitado a esta colaboración. Estaremos también proponiendo en breve quién va a ser parte de este equipo de personas o de mujeres que van a apoyar como jurado en la convocatoria. También como mentoras, de verdad que muchas gracias. En un momento mi compañera Carmen va a estar participando, que ella, pues precisamente gracias a esta vinculación que hizo, podemos estar el día de hoy presentando pues esta sesión para todas nuestras universidades. Y también invitarlos al encuentro ANUYES-TIC 2022, que en esta ocasión va a ser de manera híbrida, en el cual ustedes también pueden participar. Y ahí también vamos a estar presentando temas en donde pueda verse el desarrollo de capacidades y de la visión que trae la parte del liderazgo femenino en las TICs y en la estrategia de transformación digital, no solamente en las universidades, sino también en el gobierno y, por supuesto, que en este ecosistema del desarrollo de Internet. Pues muchísimas gracias. Les invito también a sumarse a estas redes sociales en donde promovemos el trabajo del comité, de las otras comisiones hermanas y por supuesto que las actividades que tenemos dentro de la red de Mujeres en TIC. Muchísimas gracias y un placer saludarlas
y pues adelante. Muchas gracias, Erika. Le damos la palabra a Carmen Denis para continuar. Muchísimas gracias, Alex, y bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para mí de verdad igual es un honor, es un privilegio el estar en este espacio compartiendo con ustedes. Yo les voy a compartir igual como parte de esta comunidad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México a través de su comité ANUYESTIC. Al igual que Erika, existe una comisión que nació hace 3 años aproximadamente y que en cierto modo es un producto o es algo que surgió como algo de lo que acaba de compartir Débora y María Jesús, que por cierto las felicito por en este caso por participar y ser parte ya de esta gran familia de la comunidad de la región LAC, ¿no? Para hacer un mejor Internet. Entonces, esta comisión, que es la Comisión para la Colaboración en el Ecosistema y Desarrollo de Internet en las Instituciones de Educación Superior, o sea, las universidades, surgió para dar esa respuesta de abrir un puente, un canal de comunicación entre organizaciones y actores claves del ecosistema de Internet, no solamente de México, sino nosotros de México, como parte de una gran comunidad de América Latina y el Caribe, ser un puente para poder hacer llegar a las universidades, a los académicos, a los operadores de red, a los estudiantes o a los jóvenes que son jóvenes profesionales, hombres, mujeres, el que puedan tener un punto de encuentro en donde puedan identificar cómo participar dentro de un ecosistema. Y eso es como para aportar un granito de arena de lo que nosotros como universidades debemos otra vez de tener esa participación activa dentro de un ecosistema de Internet, tal como cuando los que vivimos y somos un poquito más grandecitos logramos vivir a inicios de los 90, que yo vengo de esa generación, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden ver, aquí yo les estoy mostrando dónde está la URL del portal web, y aquí qué es lo que pueden encontrar. Aquí pueden encontrar todo un canal de difusión de eventos, talleres, por ejemplo, como lo que estamos teniendo este seminario que hoy nos reúne, que es este seminario de promoción, ¿no? De desarrollo y conocimiento de capacidades de mujeres técnicas en la región, ¿no? Pero también igual hacemos promoción de talleres, de cursos, las actividades que vamos a tener en el próximo encuentro ANUYESTIC, también igual el llamado eventos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en respuesta a unos ejes de acción, para que en este caso nosotros podamos motivar a nuestras universidades en cada uno de sus actores que ya mencionaba, hasta inclusive tomadores de decisión, como puede ser directores de TI o en este caso operadores de red, académicos y alumnos, como igual mencionaba, el que puedan tener un canal de cómo llegar y tener acceso a, por ejemplo, saber cuándo ya se liberó un programa, como el que ahorita estamos, como que hoy nos reúne acerca del programa de mentoreo, cuando hay un llamado a becas, cuando hay eventos como el próximo que tenemos del encuentro en UYESTIC o el del ACNIC 38, LACNOC 2022. Y tenemos estos ejes, temas de hiperversión 6, ruteo seguro, temas de DNS, DNSSEC. Igual próximamente hay una apertura, un curso de gobernanza que lo da esas organizaciones que son hermanas dentro del ecosistema, y también igual temas de medición de Internet. Entonces, todo eso, actividades que van saliendo, que sí, de proyectones, cuando sale un nuevo podcast, cuando hay un panel, cuando hay un evento que es online, o inclusive cuando hay un llamado a becas para participar en esos eventos, a través de este canal de difusión y de sus redes sociales, de las CELIES, bueno, pueden en este caso tener como que de una manera concentrada, ¿no?, lo que está ocurriendo. Yo ahora solamente les voy a dejar como para en este caso, fortalecer y reforzar lo que nos ha compartido Laura en la bienvenida, Alesia, igual al explicar cuál es el contenido o el alcance del programa de mentoreo, y también igual como Débora, María Jesús o Erika que acaba de compartir, es algunos tips, ¿no? En este caso, y que van muy alineados, y que cada una lo ha mencionado en su plática, ¿no? Pero yo se los digo como integrante de una comunidad que es la de IT Women del ACNIC, pero también igual se lo comparto a ustedes como parte de la comunidad ANUYESTIC y siendo miembro de esa red de mujeres en TIC que tiene ANUYESTIC, y también igual como parte de esta comisión que es la C10.
participen, que se inscriban a las listas de discusión de anuncios para que ahí se en este caso, pues, te vayan enterando de lo que va ocurriendo. LACNI, todo el portal de LACNI tiene una cantidad maravillosa. También igual hay listas especializadas, hay igual que pueda participar igual en los grupos de operadores de red de sus países. En el caso de México existe MexNOC. Participen en los seminarios web, son muy ricos. Aprovechen los campus LACNI. Ahora está el llamado a programa de mentoreo de LACNI, pero si en dado caso no es el momento porque todavía son estudiantes, están incursionando o no quedan en este primer proceso, en este llamado del 2022, eso no quiere decir que no pueden participar. Por supuesto que pueden participar y les necesitamos que estén presentes en esos espacios. También igual participen, aunque sea de manera remota, en los eventos del Encuentro Nuya Stick. Ahora, como tenemos el de LACNI 38, como les mencionaba, siempre que se postulen, siempre igual que se vayan en constante preparación, escuchen los podcasts. LACNI tiene unos maravillosos podcasts que nos comparten, y también igual los artículos igual que tienen a través de LACNI News. Bueno, eso es lo que yo les quisiera compartir, igual como de viva voz, y que sinceramente igual he sido parte de todas esas oportunidades que da LACNIC en cada uno de sus diferentes, desde becas, no me tocó ser beneficiaria del programa de mentoría, tiene poquito tiempo, pero en cada uno de esos espacios que abre LACNIC y que he sido beneficiada. Ahora yo les hablo como en este caso, por parte de la comunidad de IT Women. La verdad, muchísimas gracias, LACNIC. Sinceramente, en lo personal me ha cambiado la vida, ¿sí? Así que, bueno, les invito a que igual pues, nos puedan seguir en redes sociales. Ahí difundimos todo lo que hace LACNIC, también igual lo que hace otras organizaciones como ICANN, como Internet Society y mismo CUDI. Así que, por favor, aquí nos pueden seguir. Así que, muy querido José Luis, sé que estás por acá, así que en este momento te cedo la palabra. Muchas gracias, LACNIC, y felicidades por estas iniciativas. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto saludarles. De verdad que es una gran oportunidad el poder darnos cuenta de lo importante que es la colaboración, sobre todo cuando se vinculan dos instancias como LACNIC y ANUYESTIC a través de estas comisiones que ya nos han comentado. Pero pues quiero saludar, por supuesto, a quienes me antecedieron, doctora, bueno, Laura Kaplan, Alessia Zucchetti, nuestra querida Erika, Carmen, y a nuestras distinguidas chicas que han experimentado este proceso, María Jesús y Débora. Creo que es una gran oportunidad para otras chicas de llevar a cabo este tipo de experiencia a su institución o personalmente, y sobre todo desarrollar competencias. Creo que es uno de los temas que debemos contemplar para que una región se vaya desarrollando también. Creo que va a ser bien, bien importante para todos nosotros que este tipo de alianzas queden ratificadas, que este tipo de alianzas nos den resultados. Estamos hablando de potencializar esfuerzos. La pandemia nos enseñó que si seguimos trabajando en silos de manera aislada, pues no vamos a poder resolver las problemáticas que el mundo nos está poniendo de manera emergente y que a veces no podemos reaccionar. Creo que el trabajar de manera asociada, el trabajar en comunidades y sobre todo generar esos frentes comunes nos va a permitir justamente resolver circunstancias problemáticas comunes. Entonces, pues enhorabuena, de verdad, agradezco a todas y de verdad creo que es un gran momento. Gracias a esta gran vinculación que se está dando, creo que vamos a tener grandes impactos. Pensemos en el impacto social que implica para la región y sobre todo el buscar esta equidad de género, que es algo que queremos tanto, que le debemos socialmente e históricamente a las mujeres y que de una u otra manera este es un buen ejemplo, una experiencia más y sobre todo pues en adelante sigamos tratando de detonar, de provocar, de inspirar a muchas mujeres en estos ámbitos técnicos y sobre todo creo que la gran experiencia que se están llevando y que justamente María Jesús y Débora nos comparten, ese acompañamiento que ellas tienen a sus inquietudes, poder hacerlo realidad y todo esto cristalizarlo, aprender a trabajar en equipo,
generar soluciones conjuntas y llevar a cabo aspectos, como dicen, habilidades blandas, que finalmente habla del liderazgo que se debe desarrollar. De verdad, es maravilloso. Yo les felicito y pues estamos a la orden como Anuye Stick, red, de verdad, a esta gran red de colaboración, pues LACNIC, de verdad, creo que es un gran momento y pues a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras y muchas gracias a todos los panelistas que hemos tenido en el día de hoy y a todos los asistentes que han estado presentes. Bueno, por nuestro lado, más que nada, son palabras de agradecimiento y de alentarlos a inscribirse en el programa de mentoreo. Así que, nada, y si tienen alguna consulta, porque he visto que no tenemos consultas en el panel de preguntas y respuestas. Si tienen consultas, nos pueden contactar a mentoreo@lacnic.net, que allí responderemos todas las consultas, ¿sí? Y bueno, muchas gracias José Luis, Erika, Carmen, Débora y María Jesús por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos.